Estamos de nuevo aquí en Neutral FM, su programa semanal de 6 a 7 de la noche, resumen semanal. Como le había dicho, estamos en la visita de un dirigente de la Fuerza del Pueblo, el señor Radamés Mesa, un dirigente de Los Ríos, un dirigente importante de la Seguridad Número 2, que ha estado trabajando de cerca con la Fuerza del Pueblo. Le damos la bienvenida a Radamés Mesa y queremos que él exprese su saludo a su gente y a este programa. Buenas noches, muchas gracias Emerson Abreu por darnos la oportunidad de estar aquí en tu programa. Un programa muy importante, un programa visto por toda la circunscripción número 2 y por el país. Estamos trabajando en la circunscripción número 2, somos de aquí del sector de Los Ríos y nos sentimos bien en este momento y en este partido. Radamés, tú le puedes decir a... no solamente a tu gente que te conoce hace mucho en Los Ríos, pero a otra persona que quizás te están viendo por primera vez en este medio de comunicación, ¿cómo fue tu vida política antes de llegar a la Fuerza del Pueblo? ¿Tu vida comunitaria en Los Ríos, en la Seguridad? Una breve historia de apenas breve para antes de llegar a la Fuerza del Pueblo. Gracias, Emerson. Bien, nosotros tenemos viviendo en Los Ríos más de 30 años, haciendo un trabajo firme y contundente a nivel comunitario. Luego incursionamos en la política porque dirigentes comunitarios también vieron nuestro trabajo y nuestra dedicación y nuestra entrega por la comunidad y quisieron que nosotros nos incursionáramos en política. Ahí estuvimos en un partido, el Partido Reformista, en su momento. Militamos por un tiempo ahí. Luego pasamos al PLD, al antiguo partido. Ahí estuvimos haciendo un trabajo arduo de inscripción, captando nuevos miembros, nuevos jóvenes, en fin, que dinamizamos el sector Los Ríos y la circunscripción número 2 en el viejo partido. Ahora estamos en el partido que da oportunidades, el partido de la esperanza, el partido Fuerza del Pueblo. ¿Y qué decirte? Me siento sumamente bien. Hemos sido acogidos por los dirigentes de la circunscripción número 2, por los dirigentes del sector Los Ríos, y estamos trabajando arduamente y fortaleciendo el partido y creciendo. Cada día más, crecemos más. Me dicen, Radamés, que para tú fortalecerte en el partido y tomar más espacio político, te diste a la tarea, y fue una encomienda del mismo partido, para darte más oportunidades, no para tronchar tu camino, que tuviste que formar un espacio político que le llaman en la Fuerza del Pueblo Dirección Media. ¿Cómo fue ese proceso para tú formar Dirección Media? Bien. Primero iniciamos conversando con la gente. Formamos la primera dirección de base que está compuesta entre 15 a 21 miembros. Tú, ese es tu primer paso en la Fuerza del Pueblo. Luego seguimos trabajando y formamos la Dirección Media que va de 15 a 21 direcciones de base. Ha sido acogedor, la gente entusiasta. Además, que tú sabes, Emerson, que a nosotros en esta circunscripción número 2 nos conocen bien. Y cuando uno va a hablarle a las personas de este partido, de esta nueva oportunidad que nos ofrece esta institución política, la gente sí acepta a inscribirse, a participar. Además, que quieren salir de este gobierno, quieren dar una oportunidad al doctor Leonel Fernández una vez más, que viene renovado y diferente, porque entienden que es la esperanza que nos queda, porque este gobierno ha fracasado. En fin, la gente se inscribe con nosotros, ya formamos nuestra dirección media, estamos en el bloque de Los Ríos como encargado de organización, estructurando todo lo que tenga que ver con ese tenor. Salimos todos los sábados a inscribir personas que con entusiasmo se inscriben y seguimos formando otras direcciones médicas. Magnífico. Es decir que para tú fortalecer el partido, tuviste que formar tu dirección media, la formaste con gente del pueblo. Y actualmente, ¿qué hace la Fuerza del Pueblo? ¿Cuál es el papel político que tú ocupas y qué tú haces para seguir fortaleciendo la Fuerza del Pueblo en Los Ríos, básicamente? Bueno, en Los Ríos seguimos inscribiendo, seguimos visitando casa por casa a las personas que nos reciben con regocijo. Estamos, como te decía ahorita, salimos todos los sábados a hacer jornada bochista,
Ahí nosotros en esas jornadas bochistas inscribimos entre 100 y 125 personas cada vez que salimos, que vienen a formar parte a la fuerza del pueblo, porque entienden que es el partido de la esperanza, el partido de la renovación, el partido que, donde hay espacio para crecer. Es magnífico la cantidad de jóvenes que acuden a uno día a día para que lo inscriban en la fuerza del pueblo, para ser dirigente, para ser líderes, y nosotros le abrimos las puertas, porque este es un partido que da oportunidades. En fin, nosotros no hemos desmayado, estamos trabajando día y noche en este sentido para hacer crecer más y más nuestro partido, que con Dios delante en el 24 vamos para el poder. Radames, pero yo he visto, he estado dando seguimiento a las direcciones medias que forman todos los bloques. Aquí hay unos 8 bloques en la circunscripción y prácticamente Los Ríos está en primer lugar. Creo que el espacio político, el bloque de dirección media de la zona, ¿qué más dirección media ha formado? Creo que llevan como 22, 23. Realmente hasta el momento tenemos 22 direcciones medias, con una tendencia a 35 es la meta. ¿Dentro de qué tiempo? Vamos a decir de aquí a diciembre, por ahí, diciembre, enero. Pero ahora mismo tenemos 3 a 4 direcciones medias que están a punto ya de ser publicadas. ¿Por qué? Es lo que te decía, el trabajo no se ha detenido. Es un equipo que tenemos en Los Ríos. Fuerte, fogoso, bien estructurado, bien decidido, porque tenemos un estandarte y una visión que es lograr el objetivo en el 2024. Por eso es que nosotros seguimos creciendo y avanzando. Y Los Ríos es el sector que tiene más direcciones medias, por esa misma razón, por lo que te explicaba. ¿Tú querías expresar alguna denuncia política, alguna observación al gobierno para que vaya en auxilio de una comunidad tan combativa, tan unificada, tan necesitada como Los Ríos? Sí. Me llama la atención que una institución del gobierno dice que han bajado de precio 3 o 4 artículos. Pero véanos, supermercado, no es la realidad. O sea, que están mintiendo. Tú ves que los precios cada vez lo que hacen es que suben. No hay una gerencia administrativa en el gobierno para dirigir los destinos de la nación. Por tanto, se ven incapaces de gobernar como lo ha hecho el doctor Leonel Fernández. Ahí en Los Ríos tenemos 2 temas que nos gustaría desde esta importante plataforma expresarlo. Es la terminación de la escuela Arroyo Hondo, que está en la Juan Marichal, ahí en la Esperanza de Los Ríos, que está en un 80% de terminación, donde tenemos una población estudiantil que supera la cantidad, el espacio físico que tiene por lo menos la escuela República de Costa Rica. Por tanto, hacemos un llamado al gobierno a que venga en auxilio de esta escuela para que los estudiantes que tienen que ir a colegio privado, que tienen que moverse a lugares difíciles para estudiar por el pan de la enseñanza, que nos ayuden con la terminación del Liceo Arroyo Hondo, que está ahí en el barrio La Esperanza de Los Ríos. Y otra cosa, el polideportivo que está en la calle A, casi esquina calle D, en el proyecto La Yuca de Los Ríos, está también 80% de terminación y ha habido temas, ha habido ruedas de prensa para ver si se puede terminar, pero lo que quiere el gobierno es demolerlo. ¿Debaratar o destruirlo? ¿Por qué? Correcto, para construir ahí unos apartamentos para beneficiar a las personas que fueron afectadas por una tormenta en su momento, que vivían ahí en el Callejón Puerto Rico. Nosotros realmente no nos oponemos a la construcción de esos apartamentos, claro que queremos que se los hagan, pero que no nos afecten el único medio deportivo que tiene Los Ríos, que carecemos de cancha, carecemos de play para jugar béisbol, para jugar softball. Entonces, si es lo único que tenemos, porque hay que demolerlo. Ahora, ustedes necesitan el espacio, háganos primero el polideportivo en otro lugar y no hay ningún problema, pueden tomar el espacio, pero antes no lo vamos a permitir, porque necesitamos ese polideportivo que no está terminado, no tiene techo. Dame, pero yo tengo la información que instituciones del gobierno han dado la información a nivel público y nunca se reunió con la comunidad para informarle eso. O sea, que no se ha reunido con la comunidad, con la mesa comunitaria, con Fundema, con el club, para decirle, nosotros queremos esto en Los Ríos. ¿Qué usted opina? O sea, ¿se reunió el gobierno con la comunidad para explicarle eso?
hasta ahora no tenemos información de que haya existido tal o cual reunión con la mesa de trabajo, con Fundema, con la, el Club Deportivo y Cultural de Los Ríos. O sea, que lo están haciendo de espalda a la opinión de la comunidad. Que nosotros les recomendamos que junte a la comunidad de Los Ríos. Ya tenemos más de 19 subsectores a la vez, 19 junta de vecinos, aparte de que están las iglesias cristianas, las católicas, las adventistas, los movimientos, los clubes de madre. O sea, hay un equipo de dirigentes comunitarios con el cual el Estado debe reunirse a la hora de tomar una decisión tan importante como esa. O sea, que no arbitrariamente, sino más bien mediante el consenso que se logran las cosas. Y así uno va a estar bien, porque nosotros lo que queremos es el bienestar de Los Ríos. Bueno, hay que esa aclaración. Tú has hecho dos aclaraciones muy importantes. Primero, que no está en contra de los apartamentos. No, jamás. Siempre y cuando se beneficie la comunidad. Claro. Segundo, que no desbaraten el club, sino que lo terminen de hacer. Que lo terminen el club, la instalación deportiva. Y si necesitan el espacio, pero primero, necesitan ese espacio para los apartamentos, muévanos el club ya terminado en otro terreno, cercano ahí. Y tercero, algo muy importante, tú has dicho, Radamel, que no ha habido un encuentro con la comunidad para hacer de Los Ríos obra del gobierno, que la comunidad también la pida, no el gobierno que la imponga. Entonces, hecha esa aclaración y esa denuncia, dame, hemos llegado al final. Perdón, Emerson, disculpa que te interrumpa. No queremos dejar pasar por alto también el trabajo de la cañada. El trabajo de la cañada no ha terminado. Okay. Hay un tramo importante que no ha sido concluido. Vale señalar que el trabajo viene bien, pero no ha sido concluido. Y vemos como una lentitud de las autoridades para la terminación de ese importante trabajo. Entonces, pedimos al gobierno a que culmine el trabajo de la cañada, porque luchamos demasiado por ese tema, porque esa cañada se ha tragado vidas, ha derrumbado casas. Entonces, ya que va avanzado el trabajo, que continúen y lo terminen para que la comunidad de Los Ríos sienta un real alivio ahora que se acerca la tormenta Fiona. Que a propósito de ella, queremos señalar que el partido Fuerza del Pueblo instruyó a su personal a estar atento para auxiliar y unirse a las organizaciones de socorro en un eventual paso de esta tormenta. Bueno, hemos finalizado la entrevista con el destacado dirigente de la Fuerza del Pueblo, Radamés Mesa, aquí de Los Ríos. Una entrevista muy interesante, muy edificante, donde él ha expuesto de manera franca y sencilla los problemas de la comunidad y los trabajos que le está haciendo dentro de la Fuerza del Pueblo. Hemos llegado al final y le cedemos los micrófonos de nuevo a Radamés Mesa para que se despida de los simpatizantes dirigentes de la Fuerza del Pueblo aquí en la circunscripción número 2 y en el país. Hacerle un llamado a toda la comunidad, tanto de Los Ríos, circunscripción número 2 y el país. La Fuerza del Pueblo es el partido que va en crecimiento. Por tanto, vamos a pertenecer a ella. Vamos a seguir trabajando, a seguir avanzando para que el doctor Leonel Fernández Reina sea el presidente en el 2024, que lo necesita la gente, lo necesita el pueblo, porque este país no aguanta más con estos altos costos de la canasta familiar, con esta incoherencia del Estado dominicano, de no saber manejar los temas para gobernar bien. Este país necesita al doctor Leonel Fernández Reina en la presidencia de la República en el 2024. Muchas gracias, Radamés Mesa. Hacemos una pausa y volvemos en breves segundos.